Justo con el informe que nos acaba de comentar de la salud del presidente, que es favorable, que es optimista, pues deseamos su pronta recuperación y verlo aquí en cuanto termine el confinamiento. Pero sí me gustaría que nos comentara, usted que es experta en la Constitución, ¿qué pasaría en caso de que el primer mandatario tuviera que ser intubado o que tuviera una situación de gravedad, que tuviera que ausentarse? Son temas hipotéticos. Sí, sí. Por lo pronto, está muy bien de salud. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes.